Es el tiempo, este es el momento. Lo que soñé, por lo que esperé, en mi mirada se refleja el anhelo de algún día brillar. Ese día llegó. En el vientre de la madre, pateaba más que negra vía, porque la mamá decía que le dolía por acá, le dolía por allá, y ese era el golpe de la pata de él. Cuando tenía los 2 añitos, que yo iba para los 3 años, yo le conseguía carros, los dañaba con piedra, le llevaba uno balón y era feliz, balón, pa' balón, pa' balón. Ya cuando ya cumplió los 4 años, uno le iba a regalar y él decía, no, regálame un balón. Yo decía, ¿será que vas a ser futbolista? En esa casa que queda aquí al frente, que venía del trabajo tipo 5 de la tarde, ahí en esa pared, en esa casa, sin zapatos, sin camisa, solamente en pantaloneta, con una pelota de pasta pateándola contra la pared y no la dejaba caer con los 2 pies. Entonces yo miré que un chico de esa edad, a tener esas cualidades, algo bueno yo hago. En esta calle del barrio Las Palmas, en Chigorodó, Antioquia, 24 años atrás, Juan Camilo Zúñiga empezó a descrestar con su juego. Su talento sobrepasaba las cualidades de otros niños, pese a ser bajito y muy delgado. Esa calle no estaba pavimentada, era tierra, terreno destapado, jugando descalzo ahí con los niños, mayorcitos que él, todos los días. Bastante travieso le cuesta. Cae en cuenta que ese es el estadio de él. Ya cuando tenía los 4 años, que fue que ya demostró como sus habilidades, de que le gustaba patear pelota, él gastaba muchos zapatos. Como le gustaba, siempre a veces se nos perdía todo el día. ¿Dónde estaba? Jugando fútbol. Venía muy sucio, siempre mantenía pues evadido de la casa. Venía del colegio y a toda hora era como que inquieto. Sus primeras patadas con el balón fue aquí en la calle. Perseverancia es la palabra que define a Juan Camilo, quien desde niño aprendió que cuando se busca un objetivo hay que aprender a caer, pero sobre todo a levantarse. Lo bueno no se consigue fácil. Hay que comer tierra, hay que comer barro, hay que lucharla. Si tú quieres ser un excelente profesional, y al final ya ves tu fruto, que mucha gente cree que porque es Camilo y de un momento a otro se le apareció la Virgen. El objetivo de Juan Camilo por vivir de su pasión pasó de ser personal a familiar, y sin importar las dificultades, fueron fuertes y nunca desfallecieron. Zúñiga es de una familia muy humilde. Siempre tener presente a la familia. Camilo siempre le decía a la mamá, al papá, a los familiares que él quería salir adelante para ayudarlos. Cuando tú logras algo, como en el caso de él, te sabe mucho mejor porque fue con sacrificio. Y por eso es que valora lo que él hace. Yo, mi hijo, yo me voy a matar trabajando, pero yo lo voy a apoyar hasta donde usted quiera. Y así fue. Me toca irme para apartado. Que me toca irme para Turbo, que me toca irme para Venezuela, que para Medellín. Y yo conseguía plata donde no fuera, pero apoyándolo. Porque estar él allá donde está no es tan fácil, eso me tocó luchar mucho. Zúñiga le tocó vivir en muchas partes de aquí de Medellín, en barrios, en comunas. Le tocó desplazarse muchos trayectos, pues, caminando. Fueron muchos sacrificios. Yo digo, tanto luchar, tanto esfuerzo y todo, pero vea, que sembré y recogí. Yo me pongo a ver los niños, digo, esa categoría pasó mi hijo, pasó esta. Él era muy disciplinado, eso toda la vida lo ha sido así. Parte de la técnica que caracteriza a Juan Camilo la perfeccionó jugando microfútbol en esta cancha de su barrio, lugar que muy pronto remodelará para beneficio de la comunidad. Nico te da la técnica y la rapidez a los movimientos, como en una baldosa, en un centímetro. Que tú, si tú ves partido de él,
tiene todavía esa, como esa picardía, ese picante, eso es del micro. Que yo trabajaba en una finca, entonces yo me madrugaba. Y cuando iba a jugar ahí en el coliseo, que iban a jugar micro, hay veces que me llamaban y me decían, él juega mañana, y yo con unas ganas de verlo jugar. Y no, y un día dije, voy a ir temprano, yo tengo que verlo jugar. Un amigo quería meterle una liga como en Venezuela, algo así de micro. Entonces yo le aconsejé que micro no era muy rentable. Quería que se metiera mejor al fútbol, y entonces le combinaba los dos juegos, ¿cierto? Entonces se decidió mejor por el fútbol. Y me vine temprano para verlo jugando micro. Y ahí sí me escondí, no me dejé ver de él. Hizo el primer gol, hizo el segundo y el tercero sí me salí. Y me hizo así, en las tribunas, que ese gol era para... Y yo más contenta, ese día quedaron campeones el Inter de acá. Y él quedó de goleador. Yo, ay, mío, usted juega mucho fútbol, yo no lo había visto jugando fútbol y micro. Ya cuando estaba en el bachillerato, yo tenía en ese colegio excelentes amigos que eran docentes. Por ahí departiendo una cerveza, un tinto, no sé, un refresco, y yo me contaba, tu hijo está mal, se sale de clase, vos no me estás respondiendo con el colegio, entonces hagamos un pacto. De vos me respondés en el colegio y pídeme lo que sea deportivamente, que yo te lo doy, balón, lo que quiera. Y ese compromiso me dio la mano y la verdad que dio resultado. Ser gomoso del fútbol, término utilizado en esta región para los amantes de este deporte, era tan marcado en Juan Camilo que también sirvió para darle reconocimientos deportivos a este, el Colegio Los Andes en Chigorodó. Como él se dedicaba más al fútbol, nosotros desde ese punto de vista éramos muy flexibles con él. En muchas ocasiones no me traía las actividades, pero como él rendía y uno veía que tenía mucho futuro, entonces como que uno trataba de esa oportunidad, como darle una oportunidad más bien hacia el fútbol. Para sus amigos, profesores y familiares, Juan Camilo tenía unas cualidades que desde su infancia revelaron un camino de éxito. Primero porque fue muy, muy constante y desde el colegio recibió mucho apoyo para salir adelante. Se hacían muchas actividades deportivas. Siempre se ha caracterizado por escuchar, escucha mucho, le gusta consejo que le den, consejo que recibe. Un poco inquieto como todo un niño que fue. Ahora también tiene algo parecido, porque siempre uno lleva por dentro un niño, tenga los años que tenga. ¿Será que mi muchacho va a ser futbolista? ¿Se le ve como talento? Una pasión heredada, como sucede en pocos casos, por la afición de su madre al fútbol. Lo mío viene de sangre, que mi familia, todo, por mi papá, todo le gustaba mucho el fútbol. Y lo jugaban. Se sentaba a verme jugar, él se chupaba el dedo. Con el agua acá y chupándose su dedo. Y si había balones por ahí, él se ponía a jugar con los balones mientras que yo estuviera jugando. Es increíble que él haya heredado el fútbol por el lado de la mamá. Casi siempre el fútbol lo hereda por el lado del papá, heredarlo por lo femenino. Es algo muy, muy grande y es un orgullo. Siguiendo los pasos de su madre y con la ilusión de algún día jugar profesionalmente, Juan Camilo entró a la escuela Panteras Fútbol Club, aquí en la unidad deportiva en Chigorodó. Ante los ojos de sus entrenadores, se empezaba a revelar un enorme y valioso diamante. Y él era con su fútbol, ahí fue cuando yo lo matriculé acá para que él jugara. Juan Camilo llegó a la escuela de nosotros en el año 95, 94, donde él llega a la categoría teteros con niños de 9 a 10 años. Camilo siempre, cuando jugó con nosotros, era delantero. Era un delantero rápido, que salía muy bien por el sector derecho y que marcaba diferencia ante los otros niños. Él en esa categoría tetero empezó a destacarse en la B, y ya cuando terminó ese torneo lo metimos al grupo A, y ya cuando llegó al grupo A nunca se dejó sacar y siempre estuvo entre los mejores. Esta cancha de la unidad deportiva de Chigorodó, donde en las tardes muchos niños sueñan con ser futbolistas, fue testigo de las gambetas y la agilidad que sobresalían en el joven Juan Camilo. Siempre decían, miren el chiquitico cómo juega de bien, el jugador pequeñito que hace goles, el que hace falta en los equipos. Zúñiga tiene
una riqueza técnica que es algo nato, que nace del jugador o que el jugador lo desarrolla jugando en la calle, en el patio, en la canchita de la esquina. El que de una u otra manera es indispensable, el diferente. Ese era el Camilo Zúñiga de esa época. Hizo parte de Dos Pony Fútbol, vino a Medellín, se la disfrutó, lo estuve en la frontera con Venezuela, jugamos un torneo en el Táchira, lo vimos que tenía mucho talento. Siempre que jugó en selecciones Urabá de Pony Fútbol, en selecciones prejuveniles de Chigorodó, en juegos intercolegiados, Camilo fue goleador. Disciplina y dedicación a la hora de realizar el trabajo encomendado por cualquiera de sus entrenadores caracterizaron a Juan Camilo desde niño. Los resultados hoy saltan a la vista. Si quieres ser futbolista, tenés que tener sacrificio, mucho sacrificio. El trabajo de Juan Camilo fue un trabajo muy arduo en Chigorodó porque gracias al trabajo, el empeño que él tuvo, él era un niño que era muy aplicado a la hora de trabajar. El decir, me caí pero me levanto. Él sí sabía que es un trabajo fuerte, él lo realizaba. Nosotros éramos empíricamente, hacíamos trabajos muy rústicos, en el sentido que lo que veíamos por televisión, lo poníamos, estudiábamos mucho, leíamos mucho. Yo tuve muchos métodos argentinos, cuando vi que los equipos argentinos entrenaban con llantas, jalando una llanta, yo le ponía una llanta para que él la jalara. Esto es de trabajo, constancia y de estar metido 100% en lo que quiere. Tengo unas pesas, de las cuales son pesas de 36 kilos, él las levantaba y se fortaleció mucho, donde adquirió un nivel de potencia, donde se armó físicamente un poco mejor. Entonces uno pues con él al lado del río, se mantenían pescando, bañándose. Y son historias bonitas de ese muchacho, pero que era un muchacho que cuando tenía un partido de fútbol siempre era el primero en llegar, ¿ya? Ese muchacho se destacaba hasta para ir a los partidos. Y nos tocaba piratear, pues luego un partido apartado pirateábamos. Pero el equipo siempre era entregado y él era uno de los, siempre fue destacado en lo que él hacía. Chigorodó quedó pequeño para el talento y deseo de triunfo de Juan Camilo. Su sueño de jugar aquí en este estadio para el Atlético Nacional no estaba precisamente marcado por días soleados y caras de felicidad. Me comentaba Camilo una ocasión yendo para Bello, cuando jugaba en pues, Nacional. Te voy a mostrar donde yo cogía el bus. Ahí me asistió de entrenamiento desde mi casa donde vivía. Estamos hablando de 25 o 30 cuadras, por ahorrarse de 200, 500 pesos. Eso es sacrificio, porque sabía que esos 500 pesos le iban a servir para otra cosa. Y el mejor camino, porque no tengo de dónde más. Pienso que Zúñiga es una de esas personas que se traza metas y día a día las va cumpliendo. Entonces yo creo que fue un trabajo de 2-3 años que sirvió para que él cuando llegara a Nacional se hiciera figura en el fútbol colombiano. Perseverancia y paciencia fueron la compañía de Juan Camilo durante su camino al éxito, porque si algo tenía claro este menudo niño que pateaba con intensidad desde el vientre de su madre, era que ningún obstáculo iba a superar la agilidad que él tenía para manejar el balón. Y esto se hizo evidente cuando jugaba en representación del Urabá en las Copas Pony Fútbol, aquí, en la famosa Cancha Marte de Medellín. Camilo hizo parte de este club, haciendo cosas importantes que le permitieron que el señor Luis Enrique Salinas, conocido como Pantera, lo integrara a una selección de Pony Fútbol que participó en un zona regional que no fue campeona y que sirvió para que Camilo reforzara a un club que se llamaba Estrellas 2000, dirigido por George Bernardo Ochoa, que fue en el año 95 a Medellín y que fue campeón. Y ya en el año 97 ya lo metemos a la categoría Pony Fútbol, donde él ya empieza a destacarse como jugador de fútbol y lo traemos a la ciudad de Medellín. No en vano eso, pues sigue trabajando con nosotros en el municipio de Chigorodó, haciendo parte de las elecciones municipales como la categoría juvenil, participando en torneos a nivel nacional, viajando para Sincelejo, Santa Marta, Cúcuta. Se le dio la oportunidad de salir adelante en este proyecto. Un hincha 100% de Nacional y ante un torneo que hubo departamental de fútbol de salón, tiene la oportunidad de venir a la zona metropolitana y es donde diferentes personas que saben del tema
lo miran y deciden mostrarlo pues como a Nacional. Camilo jugó la lesión de Antioquia, jugó volante ofensivo, así fue llevado a las divisiones menores de Nacional, pero no tenía casi oportunidad de jugar, era un jugador que gambeteaba pero sin mucho gol. Juan Camilo Zúñiga en las divisiones menores siempre fue un volante 10. Sus condiciones eran de mucha rapidez, una gambeta y un control de la pelota clarísimos, casi el control pegado de la conducción en un mismo gesto y una capacidad de amague fenomenal. Era buen filtrador, tenía dinámica para venir a ayudar y nosotros lo veíamos como el posible 10 que aquí, por ser equipo grande, por primera vez iba a debutar. Cuando hacíamos trabajos individualizados y hacíamos duelos, yo notaba que Camilo era muy fuerte para quitar la pelota. Aparte tenía cierta habilidad. Nacional tiene un programa que es jugadores de afuera, Nacional los tiene ubicados en algo que llaman Casa Club. Recuerdo de Camilo que siempre a los muchachos de divisiones menores siempre se les dan dos guayos, a ellos se les dan dos normalmente, a él se le daban cuatro. Él no tenía la forma de comprar porque cuando él llegó era muy pobre. Camilo fue de aquellos jugadores especiales, humildes, que supo esperar, porque tuvo mucha dificultad en su proceso. Alguna vez le sugerí que si se potencializaba su pierna izquierda, de tal forma como manejaba su pierna derecha, seguramente iba a tener la posibilidad de viajar al exterior en algún momento. Y me dijo, profe, ¿y qué ejercicios son los que debo hacer? Y le sugerí, bueno, no tanto los ejercicios, porque los ejercicios los podemos encontrar en cualquiera. Es la dedicación que vos tengas con esos ejercicios. Y me dijo, profe, usted me dice si nos quedamos después del entreno o si yo los hago en la casa o vuelvo por la tarde y los hacemos. Yo quiero que usted esté ahí al lado mío para que los hagamos. Y tuve la oportunidad de muchas veces quedarme por fuera del entrenamiento con él. Y no sabe cuánto me alegró cuando llegó a hacer un gol con la pierna izquierda en el Atanasio Girardot ya siendo profesional. Porque eso fue fruto de su dedicación y de sus ganas de superarse todos los días. Y Atlético Nacional les ofrece un salario mínimo. Pues Juan Camilo en ese momento dijo, bueno, no es mucho, pero veo la gran posibilidad de multiplicarlo. La historia es bonita porque otros dos de sus compañeros dijeron un sueldo mínimo y se sintieron ofendidos y decidieron no continuar. Jugadores con el mismo o más talento que Juan Camilo. Es rarito el jugador que al año que sale el mismo debuta. Él jugó en la categoría juvenil, fue campeón, jugó en la categoría primera, fue campeón. Y no en vano Alexis lo llevó ahí, lo puso a debutar y le fue bien. Y en ese mismo año se hizo parte de la selección Colombia sub-20 que fue al Mundial de Holanda. Yo lloraba, yo contenta porque le había hecho ese gol al Medellín. Y él me decía, yo soy un bendecido, estoy jugando en el equipo de mis amores. Después de mucho perseverar, la vida por fin le sonrió a Zúñiga. A sus 17 años y tan solo un año después de haber entrado a las divisiones menores del equipo de sus amores, tuvo la oportunidad de debutar profesionalmente. Alexis García fue el que lo puso a debutar en 2002 y lo puso de delantero, unos minutos. Y viene esa norma obligatoria de meter jugadores menores de, en esa época creo que era de 18 años, a jugar profesional. Y veo muchas condiciones en Camilo y lo empiezo a meter como delantero, que era su posición habitual y empiezo a ver en Camilo un futuro inmenso por su habilidad y por su personalidad para jugar con los grandes como jugaba con los pequeños. No le puedo pedir más a la vida. Y la verdad que es una alegría impresionante estar con nosotros, con la familia, con mi mamá que en paz descanse, mis hermanos, los primos, los sobrinos. Aquí no hay ninguno que diga es hincha de otro equipo, sino Nacional, verde por todos los lados, verdolaga hasta morir. Esa fue la primera vez que lloré pues de emoción.
Desde el 29 de septiembre de 2002, cuando oficialmente jugó el primer partido de su verde del alma, la carrera de Juan Camilo fue lo contrario a su estatura. Nunca paró de crecer. Nosotros en ese momento teníamos solamente aquí en calle marcador de punta derecho, no había más marcadores de punta y Nacional estaba buscando alguno. Yo hablé con Juan José y me dijo que sí, que si yo pensaba que era marcador de punta, que quisiera trabajos con él de marcador de punta. Efectivamente, trabajamos con él por ahí, yo no sé si 2 o 3 meses, trabajamos muchas veces de marcador de punta para que aprendiera a cerrar, a hacer relevos, a hacer el 2-1, a salir por los costados. Me parece que daba magníficos resultados, sobre todo en el entrenamiento. Porque tácticamente lo veíamos un poquito fuera de lugar, fuera de posición en esa función de número 10. Entonces lo atrasamos. En aquella época en Nacional jugábamos con línea de 3 en la parte de atrás y jugábamos con 4 volantes. Entonces lo pusimos más como carrilero, como volante abierto por derecha. Y en esa primera fase en Atlético Nacional, Camilo le fue muy bien. Entonces yo le explicaba que como la cancha le quedaba tan amplia, él podía aprovechar mejor su fuerza y su velocidad y su potencia. Lo entendió perfectamente, me parece, y llegó a cumplir muy buena labor. Aquí en Colombia fue muy destacado y hoy en día a nivel internacional ha sido un jugador muy importante. En el fútbol de hoy, con la tendencia a atacar los espacios más que a estar en los espacios, Camilo no hubiera sido lo mismo, porque estaría jugando de espaldas, estaría forcejeando mucho allá en el último cuarto de cancha. Llegando de atrás le va mejor, porque llega con potencia, pero sobre todo con la habilidad, la inteligencia de un jugador que sabe desenvolverse en los espacios reducidos, ha adquirido mucha disciplina táctica para cumplir con sus funciones defensivas, ¿cierto? Después fue para él muy fácil, ya 2 años después ya fue transferido, porque era un jugador muy importante a nivel nacional, pero influyó muchísimo el cambio de posición en él. Jugando al lado de Chicho Serna, Aristizábal, de todos los grandes de acá a nivel nacional e internacional, era como un sueño, una emoción tan grande que yo dije, pues, si ayer estaba acá en Chigorodó y ya véalo aquí en el Atanasio jugando un partido al lado de estos monstruos. Más alegría que yo sentí fue cuando él jugaba en Nacional, que le hizo el gol al Medellín. Yo lloraba, yo contenta, lo hizo casi en mitad de cancha. Allá en Nápoles, que yo llegué, por ejemplo, hoy y al otro día jugó él. Cuando él hacía sus jugadas pintosas, picantes, la gente le coreaba, le decía Zuni, Zuni, Zuni. No había hecho gol allá. Y cuando yo llegué hizo el primer gol. Que estamos, por ejemplo, a miles de kilómetros y la gente de tan lejos ya tienen, lo reconocía, gente con otro idioma, gente con unas cosas. Eso se le eriza la piel a uno. Paró así, al frente de las tribunas, y me lo dedicaba y me tiraba besos y le preguntaban allá a los italianos que él a quién le tiraba besos en las tribunas. Dijo, no, mi mamá que vino de Colombia. Forjarse por caminos pedregosos, difíciles de transitar y con obstáculos hacia la ruta al éxito, también permitieron que, además de un gran futbolista, Chigorodó le entregara al país un gran ser humano, que no solo es famoso en las canchas de fútbol, también lo es con su apoyo en la vida de muchos jóvenes que hoy en día sueñan con llegar a ser como él. La fundación fue como un regalo que Zúñiga quiso darle a esos jóvenes que día a día pasan o han pasado por todo lo que él vivió en su infancia, que fue desplazarse desde la zona de Urabá hacia Medellín y tratar de buscar un sueño, que es el fútbol. La otra nos dijo que no, que siguiéramos adelante, que apoyáramos mucho eso, que si esto es lo que nos gusta, que algún día nos acará los frutos. En la fundación tenemos un total de más o menos de 100 jóvenes. Son jóvenes que principalmente son de pueblo. Fue algo de lo que quisimos hacer al principio con Zúñiga, darle la oportunidad a los muchachos de Urabá, muchachos del Chocó, del suroeste, nordeste, del oriente antioqueño, que pronto no tenían esa posibilidad de venir a la ciudad y estar en un equipo que les pudiera brindar los medios que ellos necesitaban para lograr su sueño anhelado o el objetivo que es de jugar fútbol y mostrarse como jugadores que son. Hay que darle duro como él. Él cuando vino aquí nos dio mucho que entrábamos duro, que meterle para poder salir adelante, que nos está apoyando en eso y que nosotros le metamos las ganas que nosotros queramos. Están aquí por un sueño, pero ese sueño no les cae del cielo, ese sueño hay que lucharlo, hay que sudarlo, hay que correr, hay que tener disciplina.
La disciplina es muy importante. En cierta ocasión alguien llegó a Nacional con unas condiciones impresionantes. Y lo primero que le dijeron, puede ser Messi, pero si no tienes disciplina no pasa nada contigo. Ese es un mensaje que les doy yo claramente a los muchachos de la Fundación. Los títulos con Atlético Nacional, Napoli, la Selección Colombia sub-20 y el protagonismo con el equipo de mayores que jugará el Mundial 2014 son el mejor premio a la paciencia y a la perseverancia de un joven ejemplo de vida y testimonio vivo de superación. Yo ante todo le doy gracias a Dios. Trabajé en Bananera, 19 años, y apenas subí a la Nacional me dijo que me retirara y yo le dije que no. Yo le dije, mijo, yo me salgo de este trabajo cuando ustedes lo lleven de Colombia. Cuando se lo llevaron para el Siena, ahí sí me fui con él a pasear. Cuando me vine allá me dijo, si no se retira ahora que llegue a Colombia, no cuente conmigo, que no le ayudo. Entonces yo, verdad, renuncié y eso tengo, que no trabajo, que mi hijo me da todo, gracias a Dios. Y para Camilo lo primero fue el fútbol antes que cualquier cosa. Eso te digo que es una cosa bella que no puede uno ni imaginar. Y para mí es un ejemplo, y se lo muestro a los muchachos, que cuando uno viene a la ciudad, vienes a luchar. Las ganas de no regresar atrás sin haber conseguido, pues, como el sueño. Y eso es una de las cosas que marca al jugador que viene de Urabá.